El presidente de Frente de Defensa de Padres de Familia continúan denunciando irregularidades en instituciones educativas de Tarapoto. Aparte de estas instituciones ya conocidas, hay otras que siguen al mismo. Incluso estarían convocando a sesión de Apajua el 28 de julio. Denuncian que los abusos continúan de parte de las Apajuas. Así lo manifestó Saúl Luna Vela, presidente del Frente de Defensa de Padres de Familia de la región. En realidad, a lo que va a mediados de año, como usted lo está manifestando, estamos caminando quizás no a pasos agigantados, pero durante este año y del año pasado se ha estado haciendo el trabajo, el seguimiento respectivo para frenar esta oleada de cobros, esta oleada de irregularidades que se han estado dando dentro de las instituciones educativas. Ustedes saben, como medio de prensa local, de que se han dado algunas sanciones administrativas a algunos directores, específicamente a 6 de los que están acá en la localidad. Pero por encima de eso, estos últimos días han estado vertiéndose algunas informaciones con ciertas irregularidades que en su momento también el Frente de Defensa, a través de sus miembros y de mi persona, ha estado haciendo frente a esto. Llámese el caso de la 0018, últimamente el caso de la institución Ofelia Velázquez, que incluso se han dado el lujo de hacer cobranzas coactivas, pero hemos cortado a tiempo. Y ahorita que se nos está viniendo un caso terrible en Fiestas Patrias. ¿Por qué digo terrible? Porque a puertas de celebrarse el aniversario patrio a nivel nacional, están convocando para el día 28 de julio, específicamente en Juan Miguel Pérez Rengifo, a una reunión supuesta para ver sobre los cobros a los padres de familia. Y es más, se dan el lujo de decir de que no van a permitir el ingreso, como alguna vez lo hicieron en la Ofelia y estuvimos presentes juntos con la prensa, también en la Defensoría del Pueblo. Si es que no tiene carnet, no van a dejar entrar. Yo sé que, y creo que esto es una ridiculez, es una estupidez por parte de los directivos y también por el presidente de Apajua. ¿Lo van a hacer un día feriado, un 28? Es un día festivo para todos, donde nosotros debemos estar en casa con los amigos, con la familia, viendo el desfile o lo que acontece en ese día. En tal caso, y yo estoy haciendo el llamado a las autoridades pertinentes, en primerísimo lugar a Defensoría del Pueblo, con la que me voy a contactar ya dentro de unos momentos para tratar este tema y que se impida, pues, de que se hagan más irregularidades. Uno, no permitiendo el ingreso, por ejemplo, a lo que es a los padres de familia que no tienen carnet, porque esto es discriminación y la discriminación en el Perú está penado. Entonces, desde esta lógica, nosotros estamos trabajando y viendo para el bienestar de nuestros padres de familia. Y es más, lo que hago es llamado a los directores de las instituciones educativas, que son los únicos responsables según la ley 28.628 en lo que es lo administrativo, civil y penal, a ponerse a derecho, pues, tratar de hacer las cosas mejor con los presidentes de Apajua o cada uno con su presidente de Apajua en la institución educativa que esté liderando, y más bien buscar otro método, no para cobrar, no para sacar dinero a nuestros padres de familia, porque sabemos que la gratuidad de la enseñanza está vigente en las instituciones educativas públicas. Hay leyes, hay reglamentos, hay normas que eso lo avalan y no podemos caer en este tipo de situaciones. Tratar de evitar ustedes estas situaciones que se va a dar el 28 de julio en la institución Juan Miguel Pérez. No he tratado con el director específicamente, voy a buscarle para ver si se rectifica. De ser posible, estaré entablando una conversación con él, pero desde acá ya le estoy haciendo el llamado para que nuestros padres después pasen una fiesta o aniversario patrio felices y contentos, fuera de cualquier tipo de ensañamiento o cualquier tipo de obligación o coacción que se puede sentir, porque peor todavía, la situación no está, pues, en que el padre de familia tiene que costear. El Estado es el que, a través de nuestros tributos, a través de nuestros impuestos que nosotros pagamos, es el que tiene que costear la gratuidad de la enseñanza. Pero aquí hay algo muy cierto, de que los que tienen que hacer los trámites directos son los presidentes de Apajua juntos con los directores. ¿A quién? Al director de la UGEL. El director de la UGEL inmediatamente solicitar a su director regional de educación. Esto es el trámite y es solamente tramitar. Y asimismo el director regional de educación, de no haber los recursos necesarios, simplemente tendría que estar comunicando al Ministerio de Educación o a quien corresponda en forma consecuente.
ustedes van a estar atentos a lo que pueda suceder más adelante. Por supuesto, nosotros siempre estamos atentos, estamos escuchando medios de comunicación, los padres nos están llamando y asimismo también tenemos otra situación que se está dando en el colegio Atumpampa, de que están cobrando algo de 72 soles por supuestamente matrícula y 100 soles por cobro de APAFA. Sabemos muy bien que ningún padre está obligado pues a asociarse si es que no desea, la constitución política lo avala. En todo caso, nosotros no podemos ir en contra de la ley, porque la ley se ha dado para respetar, y no solamente cuando me conviene. Muy por el contrario, debemos invocar, debemos enseñar a que todos, desde niños, desde inicial, primaria y secundaria, y superior posteriormente, se respeten nuestras leyes, porque estamos viviendo en un país con Estado de Derecho, donde nosotros, si no hacemos eso, simplemente estamos distorsionando la cosa.